En este caso vamos a hablar de algo que a todos nos atañe y nos afecta, que es las relaciones, cómo llevarse bien, cómo sobrevivir a las malas relaciones, cómo salir de las malas relaciones y cómo hacer para que esas que no son buenas mejoren. Vamos a tener varios tips que a todos nos gusta, estas cosas así jugosas y facilitas que podemos poner en práctica más que escucharme a mí con un gran rollo que a lo mejor no te entra. Entonces, primero de todo, para mejorar cualquier relación, sea una relación con tu jefe, tu hijo, que se puso una cresta verde, sea con alguna pareja o con el portero del edificio, con quien sea, tú quieres mejorar una relación. Primer tip, que yo les llamo pasos, primer tip es saber que soy yo el que tiene que dar el primer paso para que esa relación mejore. Nosotros, ¿qué hacemos? Lo ponemos siempre afuera. Cuando mi niño deje de hacer esto, cuando mi marido deje de estar fanatizado por el fútbol, cuando la política cambie, cuando esto se mejore, cuando mi salud... No, yo soy el que tiene que dar el paso para que esa relación mejore. Las relaciones son como negocios. Supongamos que yo quiera abrir una heladería. Entonces, si tú pones el local, que tienes un local disponible, ¿y yo qué es lo que pongo? Voy a tener que aportar algo a este negocio. En las relaciones, y tú eres el que quiere que mejore, ¿qué paso voy a dar yo? ¿Qué voy a aportar para que esto mejore? Lo primero es saber que soy yo el que tiene que dar el primer paso, si es que quieres que mejore. Y no importa las condiciones, aunque tú creas que yo tengo razón, no me gusta la cresta verde, no me gusta esto, aún si tienes un hermano adicto, si quieres que mejore la relación, yo voy a dar el primer paso. Ese es el primero. El segundo paso que tenemos que dar para mejorar una relación es saber que nadie cambia porque yo quiero que cambie. La gente cambia cuando le toca, cuando Dios decide, cuando la naturaleza decide. Todos cambiamos, obviamente yo. Como tenía 16 años, no era como soy ahora con 37. Somos distintos, cambiamos, pero no cambiamos, el otro no cambia porque tú quieras que cambie. Puedes sentarte y esperar 10 años si pretendes cambiar a tu jefe, tu secretaria, tu hermano, tu colega, tu hijo, tu nieto, al que sea. Las personas solo cambian cuando la naturaleza decide, no cuando yo quiero que cambie. Esto es fundamental porque queremos y gastamos tanta energía. Si quieres que mejore una relación, siéntate y acepta a esa persona. Este es el tercer paso. Y esta palabra me la has oído repetir vuelta y vuelta y vuelta. Aceptar. Y entre todos estos tips que estamos dando para llevar a cabo mejores relaciones, también vamos a poner un par de ingredientes, pero no como los de Lola y las chicas de la cocina de Vivir Evolucionando, sino unos ingredientes que tú puedes poner en práctica para la mente. Un primer ingrediente para mejorar las relaciones por la vida es sonreír. Sonreír te abre puertas, sonreír mejora relaciones, sonreír hace que la gente se lleve mejor contigo y te acepte más a ti y tú a los demás. Si, por ejemplo, yo siempre digo, yo tengo que ir al aeropuerto y tengo que llevo unos kilitos de más a Madrid, entonces primero de todo veo todas las azafatas y azafatos que están en la aerolínea y elijo al que sonríe, porque ese ya tiene una química distinta, ese ya tiene una mente distinta. Entonces voy con mi sonrisa y con las maletas y el extra peso y le digo, oye, estoy llevando un dulce de leche a Madrid para mis hermanos, que allí no hay el auténtico, a ver si me lo dejas pasar. Y con una sonrisa él me dice, voy a hacer la vista gorda. Si me voy al que está serio, seria, me cobra hasta la manija de la maleta. Entonces, para mejorar tus relaciones, la sonrisa. Además, es gratis y la sonrisa cambia a las personas. Cuando tú recibes a alguien con una gran sonrisa, aunque sea el delivery de la pizza, abre la puerta y sonríele.
No sabes cómo se va esa persona de agradecida. Sonríe a tus hijos, sonríe a tus parejas, porque muchas veces con las parejas es vas a comer, no vas a comer, vas a salir, no vas a salir, te voy a buscar, no te voy a buscar, ¿a qué vas a hacer? Eso es lo que nosotros expresamos. Expresa, aunque más no sea, una sonrisa. Sonreír es uno de los ingredientes. Y el otro ingrediente que debemos usar para mejorar las relaciones, para qué puedo hacer yo para llevarme mejor con el kiosquero, con la panadera o con quien sea, es elogiar. ¿A quién no le gusta que le elogien? A todos nos gusta, aunque sea el perro, el gato, nos encanta que nos elogien. Que nos elogien el vestido, que nos elogien el trabajo bien hecho, que nos elogien el peinado. Yo me pongo este chal amarillo para que me vean todos mis novios que tengo esparcidos por todo el mundo, para que me vean todas mis princesas que me están oyendo y me escriben, vea cómo te quiero, me encanta el programa. Porque me gusta que me vean hermosa y me elogian. Me encanta que me elogien. Si a mí me gusta, y a ti te gusta también, ¿por qué no elogias tú? Tenemos el pecho cerrado, a canto y lodo, como se decía en la antigüedad. No sacamos un elogio nada más que en el WhatsApp TQM. Eso sí, es lo máximo que decimos. Pero yo te garantizo que si tú caminas por la vida elogiando y vas mañana a tu jefa o a tu jefe y le dices, nunca tuve un jefe tan sexy, se le caen las medias de alegría y elogia a la gente su trabajo hecho, su peinado, pero qué bonita que estás, qué agradable eres, me encanta estar contigo. Si tú elogias, es un ingrediente para mejorar tus relaciones. A ti te gusta, a los demás también. ¿Por qué no ponemos en práctica?